Con la puesta de la primera piedra se comienza a materializar lo que será la terminal de transportes del municipio de Cartago, beneficiando a sus propios ciudadanos como visitantes, conectándose así con el centro y norte del país. Proyecto financiado por 9.000 millones de pesos por parte de Infibae. Y además ayudamos pues a la estructuración, a la organización del proyecto, a la estructuración, a la idea de este proyecto, donde también la gobernadora Clara Roldán nos apoyó junto con todo el personal de la Junta Directiva para que este proyecto pudiera ser exitoso, para que saliera adelante y, como le repito, el cierre financiero se diera, porque esto es una asociación público-privada donde Infibae entra a ser parte fundamental junto con el alcalde y la gobernadora para que esto saliera adelante. Esta obra para los cartagüeños será construida en un predio de 33 mil metros cuadrados, en la que se tendrán 22 módulos donde funcionarán las empresas que prestan el servicio de transporte intermunicipal y municipal, además de áreas comunes y zona comercial. Es muy importante porque no solamente es uno de los terminales que se gestan en el país, sino que para la región Cartago aglutina alrededor de 18 municipios del norte del Valle del Cauca, 3 de El Chocó, y entre ese mismo aspecto tenemos unos vecinos a nivel departamentales como lo es Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó, y nos genera a nosotros una posición geográfica exclusiva en la geografía nacional, donde podemos decir que Cartago es una ciudad bisagra o puerta hacia la región del Valle del Cauca. Este edificio estará ambientado bioclimáticamente, proporcionándole la comodidad en su estadía a los pasajeros. Se espera que la entrega se dé en el primer trimestre del 2024.